La creencia popular sostiene que Adán, el primer hombre, fue un ser humano creado con inmortalidad corporal y que esta característica la perdió al caer en pecado. Sin embargo, esta premisa no tiene sustento bíblico, más bien surge de la doctrina de la transmisión del pecado original, que consiste en considerar que todos los seres humanos tenemos la mancha del pecado debido a Adán, y que nos la presenta como una mancha inherente al cuerpo o al espíritu del hombre. No obstante, esta postura no se ajusta a la correcta percepción bíblica del pecado, en que este es una acción desaprobada por la ley o voluntad del Dios, y no una contaminación literal del ser humano. De este modo, la Biblia presenta la condenación del pecador por sus actos y no por su naturaleza humana, ni por una inherente marca o pecado transmitido genéticamente desde el primer hombre. Así como lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos 5, donde no hay ley, no hay inculpación de pecado, es decir, solo hay inculpación cuando la norma tipifica la conducta del sujeto. Pero Pablo también enseña que el pecado y la muerte reinó aún antes de la ley, es decir, que existían conductas moralmente reprochables por el Dios y que fueron posteriormente reprochadas por la ley, o sea, tipificadas en norma. Por lo que las ocasiones en que se representa al pecado como una mancha o contaminación está bajo el lenguaje retórico para simbolizar la culpa del hombre. Para conocer más sobre el pecado y el pecado original, te invito a ver el estudio titulado La errónea idea del pecado original. Ahora, al haber esclarecido esto, ya podremos entender más fácilmente el meollo del tema sobre la mortalidad de Adán. Existen tres teorías o posturas respecto al estado de Adán en el Edén. Una que sostiene que Adán era inmortal y que luego de la caída se convirtió en mortal. Otra que afirma que Adán estaba en un estado indeterminado entre la inmortalidad y la mortalidad. Es decir, que no era ninguna de ambas completamente, sino en un punto medio de neutralidad. Y una tercera teoría que sostiene que Adán era mortal. Nosotros consideramos como la más correcta esta tercera teoría. El estado de Adán era de mortalidad desde que fue creado. Sin embargo, eso no quiere decir que él moriría al pasar los años, sino más bien que su condición natural era mortal y por lo tanto podía morir, pero la muerte estaba condicionada a sus actos. Ahora lo explicaré con más detalle. Mencionemos los aspectos principales. En primer lugar, en el principio, el Creador formó al hombre de la tierra, es decir, dándole vida de materia terrestre, constituyéndolo como un ser biológicamente vivo, es decir, sometido a proceso biológico. Léase Génesis 2:7. Este es el principal aspecto que debemos considerar. Fuimos hechos de materia física, con cuerpos terrenales, no cuerpos celestiales como los ángeles. Léase 1 Corintios 15:40. El Dios nos formó del polvo de la tierra y es por eso que nos dispuso de alimentos para comer y nutrirnos. Leerse Génesis 1 del 29 al 30, los cuales son únicamente útiles y esenciales para mantener la vida biológica, pues esa es la función de la alimentación, la nutrición corporal, y por ende el abastecimiento de la energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas biológicos internos del cuerpo. En segundo lugar, nos dio la habilidad de procrearnos. Léase Génesis 1:28. Al igual que los animales, es decir, nuestro cuerpo estaba sujeto al proceso de crecimiento biológico consistente con la necesidad de alimentos para mantener la vida y su desarrollo en la tierra. Todo esto se estableció desde el principio. Al parecer, desde el origen de la humanidad, el Creador quiso formarnos con esta naturaleza, misma esencia biológica que poseemos ahora y que caracteriza al ser humano hoy en el presente. Al parecer, como a Adán se le mandó a que no comiese del árbol del bien y del mal, él ya sabía el significado de la muerte para poder comprender el mandato dado por su Creador. Recordemos que según el relato de Génesis, el huerto del Edén fue hecho después a la creación del hombre, lo cual de todo árbol podía comer a excepción de uno. Posterior a la desobediencia de Adán, era necesario que se cumpliese lo dicho por el Creador, que él muriera. Para cumplir esto, fue necesario apartar al hombre del recurso que le daba salud y resistencia física ilimitada, es decir, que perdiese el acceso al árbol de la vida, pues era este quien le permitía vivir ilimitadamente en óptima salud y permanecer así si continuaba consumiendo su fruto. Cuando el Creador lo puso en el huerto, le permitió comer de todo árbol, incluyendo del árbol de la vida, con una sola excepción, comer del árbol del bien y del mal. Léase Génesis 2, 16 y 17. Luego de la desobediencia de Adán a la orden de su Creador, él quedó inevitablemente sujeto a la consecuencia de su desobediencia, es decir, a la muerte.
por lo que el Creador tuvo que sacarlo del Edén, restringiéndole el acceso al árbol de la vida para evitar que viviese para siempre. Léase Génesis 3, 22. Ya que si el hombre seguía con el acceso al árbol de la vida, él podía comer del fruto del árbol como normalmente lo hacía y vivir para siempre. Así, las palabras del Creador jamás se cumplirían. Una mención de esta característica sanadora del árbol de la vida se menciona en Apocalipsis 22, 2, donde se nos dice que su fruto es para sanidad. Esta caída en desobediencia de Adán provocó que se perdiera el acceso al árbol de la vida, y así toda su descendencia nació sin tal privilegio, y por lo tanto, desde entonces la muerte reinó en la humanidad por su causa, sin la posibilidad de una vida continua con óptima salud. De esta manera, Adán y las siguientes generaciones fueron experimentando la pérdida de la longevidad del cuerpo poco a poco y la muerte. Desde ese momento, el hombre está en un estado de separación con su Creador, a la espera de una futura reconciliación, la cual viene por Jesús. Pues así, por causa de Adán perdimos la comunión con el Dios y estamos destinados a morir algún día, así también por Jesús seremos reconciliados con el Creador, y por medio del cual también seremos resucitados un día.